Bienvenidos a un nuevo episodio del programa del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Hoy me encuentro desde Tunja, visitando la versión regional del Bogotá Audiovisual Market, una iniciativa del Ministerio en alianza con Proimágenes TV Andina y las entidades locales. El BAM es el segundo encuentro de negocios más importante en Iberoamérica. 6 ciudades ya han vivido la experiencia de promover espacios de formación que contribuyen a la industria local y a la construcción de redes entre sus miembros. Y es justamente aquí en Boyacá donde también se desarrolló la primera agenda regional de la ministra Sandra Milena Urrutia. Y por eso vamos a conocer algunos detalles de esta jornada. Hoy es un día muy especial, volver aquí a mi tierra. Los retos son muchos, pero también veo muchas oportunidades. El primer reto, la conectividad. Es necesario llegar a la ruralidad con conectividad, con calidad. Hoy, en esta reunión, pudimos interactuar y mostrarle los avances que tiene el departamento y todas las políticas que tiene el ministerio y que se van a desarrollar en este gobierno del presidente Petro. Tenemos 900 SIM cards que serán entregadas a cada uno de los consejeros municipales y departamentales para garantizar que se sigan realizando las sesiones de manera virtual en cada uno de los municipios que hacen parte del departamento de Boyacá. Hoy traemos unos computadores que esperamos sean las herramientas para que nuestros niños puedan tener ese contacto con el mundo y puedan realizar sus sueños. Todos los jóvenes de nuestras instituciones educativas también están muy contentos al recibir estos computadores que sabemos que van a beneficiar el desarrollo educativo de nuestra comunidad. Las TIC es una palanca para la igualdad y la democratización. ¿Cuáles son las líneas estratégicas en lo que veo debemos construir nuestro plan TIC? Lo primero, pues la conectividad es básica para todo. Conectividad, pero como lo dijo el señor presidente, una conectividad que vaya apalancada con educación, con productividad. El tema de subasta de 5G es una prioridad. Todo el tema de espectro para mí es tarea número uno. El tema de prevención es una política pública que ya existe en este sector, que es el modelo preventivo Preventic, y es muy bueno porque lo que ayuda es que a los pequeños prestadores, antes de llegar con la sanción, pues podamos darles toda la información necesaria para que haya una autorregulación. TIC para la productividad, vemos un camino muy propicio para lograrlo. Talento, necesitamos personas que ya las grandes empresas nos piden personas formadas y de una vez las contratan. Todo lo que implica economía digital es un potencial muy grande que tenemos para poder generar progreso en nuestro país. Alfabetización digital, teniendo en cuenta las diferentes grupos, gobierno digital, se ha avanzado mucho. En un ecosistema seguro no podemos hablar de tecnologías de la información y las comunicaciones sin que haya una seguridad digital y que haya un uso responsable y apropiado de las TIC. Fortalecer los sectores de televisión, de radio y el sector postal. Este sector le ha apostado mucho al fortalecimiento de los medios públicos. El desarrollo de contenido audiovisual, seguiremos, vemos mucho talento y tenemos que apoyar pues a todos esos emprendedores digitales para que consoliden sus ideas productivas. Como pudimos observar, el gobierno del cambio con su gestión llegará a esta y a todas las regiones de Colombia para que eventos como el BAM sean toda una realidad. Y mientras yo llego a una de las conferencias, decidí preguntarle a la gente si conoce el significado del término showrunner. Por eso, vamos a ver qué nos respondieron aquí en nuestra sección Sigue el Hilo. Es como un evento, algo así en grande, runner es creo que correr. Sería un evento de correr, de carreras, algo así como se me imagino yo, pero no he visto eso. Boomer, como a burbuja, como encapsulado. Pues no sé, como un espacio por algo, creo. No sé, la verdad. Una persona que tiene a su cargo disponer varios eventos. De espectáculos, algo de buscar valores o talentos, no sé. Idea, pero me imagino, pues pienso, ¿no? Que de pronto puede ser algo relacionado con el medio audiovisual. No, eso me sonó como a un sugar daddy.
En la industria audiovisual se usa el término de showrunner para describir a las personas que supervisan las áreas de escritura y producción en una serie de televisión o de streaming, asegurando que cada episodio cumpla con los plazos de entrega y con los presupuestos acordados. Una serie de televisión o streaming consta de varios capítulos, una fuerte inversión, muchos personajes y horas de trabajo. Mantener coordinado y a flote un proyecto de este tamaño es la labor principal del showrunner, por lo que sus funciones van desde la escritura y la producción hasta en algunos casos la edición y la dirección. La mayoría de las veces el creador de la serie es quien toma esta responsabilidad, contando con control creativo, de ejecución y toma de decisiones frente al proyecto. Gracias al éxito que han tenido sus propuestas, los showrunners han venido cobrando fama, influencia y protagonismo, llegando algunos a destacarse incluso al nivel de las grandes estrellas protagonistas de sus historias y conformando sus propias comunidades de fans. Ya saben quién es la mente maestra detrás de una serie, y es que muchas veces se tienen ideas brillantes para un corto, una película o una serie, pero no se sabe cómo presentarlas. Por eso, en este momento vamos a asistir a uno de los eventos más importantes de las versiones regionales del BAM, en la que algunos asistentes presentan el pitch de su proyecto para ser seleccionados para las sesiones comerciales de compradores tanto nacionales como internacionales. Para muchas personas puede ser como un poco temeroso el momento de presentar el pitch. Hablemos justamente de lo que fue tu experiencia aquí en el BAM, en la versión regional, presentándote a un jurado lo que es tu proyecto. Pues el hecho de presentarse uno a un pitch significa que tú ya tienes una historia, pero cuando empiezas a narrarla, pues listo, si es con amigos tú la presentas pues muy fresco y dices la historia es ta, 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 pero cuando te dicen tienes tanto tiempo para presentar la historia, pero aparte de eso tienes que presentarte y tienes que convencer a los jurados, jurado uno es productor, el otro jurado de pronto tiene más conocimiento, no sé, en televisión, o sea, son diferentes perfiles, tú dices, espérese, tenemos que convencerlos a ellos. Quiero que por favor hablemos también del significado, la importancia que tiene este tipo de eventos, en este caso la versión regional del BAM aquí en Tunja. ¿Consideras que debería desplazarse a otras regiones, a otras ciudades y que pueda apoyar más proyectos a nivel nacional? A veces, digamos, en la televisión o en plataformas, nosotros tenemos películas que son muy universales y siempre encontramos, digamos, películas que a veces marcan las diferencias que vienen de las regiones y sobre todo ese tipo de historias, ¿no? Y qué mejor que las personas que son de las regiones cuenten sus historias. Entonces creo que el hecho de que el BAM se desplace y encuentre, digamos, ese tipo de historias y se lo presente a otras personas que son inversionistas o coproductores, pues hace que se fomente este tipo de feedback, digamos, entre contenidos y personas que tienen de pronto las posibilidades o los recursos para hacerlo. Esto genera que nosotros que estamos en las regiones podamos contar nuestras historias y hacerlas una realidad. Así es, Camilo, historias que nosotros aquí en nuestro programa pues les vamos mostrando, y por eso los invito a ti, Camilo, y a todas las personas que nos están viendo para que conozcamos más historias de beneficiarios a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Me apasiona mucho la tecnología porque aprende uno muchos. Yo en mis ratos libres tejo, hago carpetas, hago anillos, manillas, pedrería. Y por decir algo, este saco tiene 20 años que lo hice. Yo me enteré del centro digital porque iba bajando para mi casa y vi el aviso ahí y le pregunté al señor vigilante y él me dijo, venga el martes y la recibimos aquí. Y el martes llegué, me recibieron muy bien y empecé yo, y estoy pues más enterada con los tejidos, con muchas cosas que se ven en la tecnología. Es importante este centro digital porque los profesores, especialmente la profesora Andrea, tienen mucha paciencia para enseñarle al adulto mayor. Aprendí a manejar un poquito el celular, el computador, y pues ya puedo hacer un correo
con ayuda, un poquito con ayuda, pero sí lo puedo hacer. Es importante la tecnología porque uno se puede comunicar con la familia que esté en el exterior o con personas más cercanas de uno o amigos para poder uno llegar a tener una charla, hacer una industria, hacer un trabajo. Estoy muy agradecida al centro digital de este sitio para que hayan más centros digitales para que podamos aprender a manejar el computador y la y el celular. Querida Coffee es un café hecho con amor, con pasión en el campo. Querida Coffee es un café, una marca social, una marca que promueve el bienestar físico y emocional, y que lo que quiere es que consumamos un café consciente. Me enteré en línea por internet. Un día estaba navegando, tal vez por Facebook, vi la publicidad de Vende en Línea, donde trataban de apoyar a los emprendedores, trataban de apoyar a las personas que estaban haciendo sus emprendimientos y poder potenciar sus ventas y su área comercial. A partir de esto me inscribí. Con Vende en Línea he logrado acceder a mi plataforma, a mi administrador, manipular y manejar de buena forma mi comercio electrónico, y a partir de esto pues se ha visto reflejado en las ventas y en la consecución de nuevos clientes. Invito a las personas que tienen la oportunidad de participar de Vende en Línea. Es una plataforma espectacular, una plataforma que te ayuda a potenciar tu mercado. El camino no ha sido fácil, ha sido largo. 30 años en producción y hemos venido iniciando la comercialización de nuestro producto hace 3 años. El apoyo de Vende en Línea ha sido fundamental para lograr ampliar nuestro mercado y llegar a más clientes en todo Colombia. Escuchar la voz de los realizadores tras los encuentros de networking nos deja ver que hay muy buenas ideas y muy buenos proyectos, pero para poder distribuir estas ideas hay una masterclass en la cual se van a solucionar todas las dudas y también se entregarán herramientas para poder comercializar estos proyectos audiovisuales. Y en este momento nos acompaña Víctor, quien no solo fue uno de los jurados en la presentación del pitch, sino también pudo dictar una masterclass a todas las personas que se encuentran en este momento inmersas en esta versión regional del BAM. Víctor, bienvenido a nuestro programa y muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Bueno, Víctor, después de esta masterclass y de escuchar las muchas inquietudes, ¿cuáles son esas problemáticas principales que se enfrentan precisamente quienes quieren dar a conocer su idea o su proyecto? Es importante entender uno cómo funciona la industria y para ver cómo nos acercamos desde las regiones a estos actores para poder, digamos, que las producciones regionales se puedan conectar con el mundo. Una de las dudas más grandes que se tienen y que de cierta manera podemos generalizar a nivel nacional es qué es lo que está pasando con no solo el cine, sino las producciones colombianas. Ellos te lo exponían a ti preguntándote específicamente por cómo mejorar la visibilidad que se tiene en cuanto a lo que hacemos en el país. Pero, ¿crees tú que este tipo de herramientas como lo es el BAM regional pueden ayudar a que esos temas cambien? El cuello de botella ha sido un poco en temas de distribución, en cómo, si se supera una etapa dentro de la cadena de la industria, que es la producción, cómo se conecta con estos otras partes de la industria, que es la distribución, que es la exhibición, porque precisamente con pocos recursos han logrado algo, cosas muy importantes. Entonces, cómo conducir esa fuerza que es innegable de las regiones, como el BAN y otras instituciones que son responsables de la cinematografía y el audiovisual en Colombia, cómo pueden ayudar a fortalecer esa fuerza que hay, pero cómo vinculan
elementos que son importantes tener en cuenta para conducir esa fuerza y que tenga más relevancia a nivel nacional e internacional. Víctor, pues muchas gracias por acompañarnos en este episodio del programa del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Gracias a ustedes. Y es momento de abrir nuestra base de datos para que todos podamos entender qué es ese mundo de las imágenes generadas por computadoras. Todos quedamos fascinados cuando vemos dragones o naves espaciales en una película, pero nos desilusionamos si un personaje creado por computador no parece real. Y es que gracias al desarrollo de los efectos digitales, ahora las salas de cine se llenan de espectadores que disfrutan de historias con temas de acción, fantasía o ciencia ficción con unos efectos increíbles. Esto es posible gracias a las técnicas de CGI, que es como se le dice en inglés a las imágenes creadas por computador. Las primeras películas en usar CGI datan de los años 70 y con el tiempo se han convertido en una inspiración profesional para miles de artistas digitales alrededor del mundo. Vamos a ver a rasgos generales cómo se hacen los efectos especiales de este tipo. Primero, de las escenas del filme que requieren CGI, se elabora una versión animada en 3D conocida como Previs, una previsualización que le servirá a todo el equipo de trabajo para tener una idea clara de la estética de la película, crear los artes, diseñar los personajes y los elementos digitales, y en la grabación para dar una idea más completa en el set al director y a los actores, que en algunas ocasiones usan un traje especial que detecta sus movimientos y los digitaliza. Para el rodaje se usa otro producto intermedio conocido como TechDisc, un estudio técnico basado en simulaciones que da instrucciones precisas de las cámaras y los equipos que se necesitan para grabar los planos del Previs. Por ejemplo, si se requiere de una grúa o si un actor necesita de un arnés. Finalmente, con base en el Previs y contando con las capturas de movimiento, las tomas con los actores, las animaciones y objetos creados en 3D por los artistas digitales, un equipo de compositores obtiene las imágenes que vamos a ver en la versión final de la película. Fase que requiere de muchas sesiones de procesamiento y depuración para obtener un producto bien finalizado. Si te apasionan los efectos especiales, anímate a aprender. El desarrollo de CGI se proyecta como una gran ventana laboral en el mundo y por eso hay muchas opciones de formación en línea. No necesitas saber cocinar, bailar o cantar. Amar a Colombia es el verdadero talento para participar en el primer docu-reality de viajes por nuestro país. Vive una experiencia que te llevará a un destino de turismo sostenible en donde conocerás paisajes, lugares y personas que te mostrarán muchas maneras de ser colombiano. Inscríbete en www.rutaporcolombia.com hasta el 5 de octubre. Lee las instrucciones y graba un video respondiendo las preguntas que están en el formulario. Vive una aventura en Ruta por Colombia. Objetivos del BAM es promover más talento especializado y desde el ministerio estamos propiciando el espacio para que la industria se reúna y se genere mayor integración. Veamos el cierre de este gran evento que trajo grandes noticias. Me gusta el eslogan, el mundo es de los que insisten. Esta vez tenemos 440 millones de pesos para el tema del BAM, pero muy seguramente vamos a seguir fortaleciendo con otras iniciativas. Yo creo mucho en esa creatividad y en esos sueños que ustedes tienen. Y así como yo algún día soñé en grande ser ministra y se hizo realidad, espero que los sueños de todos ustedes también se hagan realidad. Y si uno no insiste y trata mucho como de sacar adelante sus ideas, realmente no hay nada. Y este momento del país necesita que lo contemos, el cine es el patrimonio audiovisual. Pues estos encuentros son sensacionales, queremos que se den muchos más en la región. Boyacá es cine y Boyacá es un destino fílmico, poderoso, organizado y deseado. Estábamos esperando eso, precisamente, que hubiera un evento de esta calidad en región, precisamente para empezar a profesionalizar y poder salir un poco de la región. A través del cine podemos recuperar un patrimonio tan nuestro que se ha perdido como fue el lenguaje Whisker.
veo que es una oportunidad de negocios muy interesante para esta próspera industria, porque así hay que verlo, el sector audiovisual puede generar no solamente la gratificación de ver la expresión de las artes, de todo ese talento que hay, sino que también se puede convertir en un motivo de productividad. Tenemos 5 días de charlas, talleres, ruedas de negocio y mesas de construcción colectiva. Logramos reunir a la industria del departamento y todo durante una semana llena de actividad. Tenemos muchas maneras de disfrutar de la tecnología y por eso hoy Carolina nos trae 5 tendencias de entretenimiento digital que se están imponiendo en la actualidad. Wow, este vestido está divino, va a quedar muy bien con mi avatar. Ay, me encanta, lo quiero comprar ya mismo. El mundo del entretenimiento se está enfocando en los dispositivos móviles y en el desarrollo de nuevas tecnologías como la realidad virtual. Hoy les traigo 5 tendencias de este sector. El metaverso es un internet personificado del cual nosotros podremos hacer parte, además de reunirnos con amigos, familiares, estudiar, trabajar, jugar o comprar. Podremos hacer otras actividades más allá de lo que nos imaginamos, como por ejemplo ir a un concierto en vivo por medio de una proyección holográfica. Lo atrapé. Mediante la realidad aumentada, ahora puedes atrapar pokémones, hacer videos chistosos de TikTok o incluso en unos países lo usan para venta de inmuebles. También tocó las puertas de la educación mediante entornos virtuales. Los estudiantes ahora aprenden de una forma mucho más divertida. A diferencia de los juegos de consola, los juegos en la nube corren a través de los servidores de las empresas creadoras. Así que con una muy buena conexión a internet y una cuenta, puedes divertirte desde cualquier dispositivo. Un NFT, que en español significa token no fungible, es un certificado digital de autenticidad que garantiza la posesión de un bien único basado en la tecnología blockchain. Por ejemplo, los artistas lo usan para proteger su propiedad intelectual. Sí, sí, por favor, suba. A veces es más divertido ver jugar que estar jugando. Por eso, las finales de los torneos de los deportes electrónicos ahora cuentan con audiencias de cientos de millones de espectadores en el mundo. Hasta los premios sobrepasan los de los deportes en la vida real. Es olvidarme de todo. Ya no, para mí ya no es un hobby, es una práctica que tengo constante y que la tengo desde que era niño. Los zapatos son un mundo para mí. Son los que caminan con nosotros, son los que cuentan historias, son los que nos llevan a muchísimos lugares y hacen parte de la vida diaria, porque el calzado abarca desde las pantuflas que nos acompañan por la mañana hasta los tacones más altos que pueden ir con nosotros a una fiesta. Los prejuicios son los que hacen que los hombres no utilicen tacones. La gente piensa que los tacones son solo para mujeres porque no lo impuso la sociedad, cuando los zapatos se los pueden poner quien quiera. Son simplemente eso, zapatos. No tienen que estar categorizados o etiquetados de que esto se usa para tal cosa, entender que los zapatos son un universo que no tienen género. Yo conocí el programa de Vende en Línea por las redes sociales, más exactamente por Facebook, me parece interesante. Vende en Línea me ha traído beneficios como conocer un poco más del marketing digital, de las herramientas que tenía mi marca y cómo podía fortalecerlas, todo enfocado al mercadeo, y esto pues ha hecho como una evolución constante. Como emprendedor, los invito a que hagan parte de estos programas y estas convocatorias que hace el ministerio, pues además de capacitarnos como profesionales, los podemos aplicar a nuestros emprendimientos. Son beneficiosos y además de manera gratuita. Entonces, siento que es una gran oportunidad para nuestros negocios y para capacitarnos. El BAM
se detiene, así que prográmense porque nos quedan dos destinos por visitar. Recuerden que el mundo es de los que insisten. Muchas gracias por acompañarnos en esta entrega del programa del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Recuerden que pueden ver todos nuestros capítulos por medio de nuestro canal de YouTube o también a través de nuestro micrositio en la página web, y pueden interactuar con nosotros por medio de nuestras redes sociales. Soy Luisa Fernanda López y nos vemos a la próxima.